¿Qué pasa, chavalada? Este vídeo no tenía que venir aquí. Viene uno que lo hemos pasado al jueves de la semana que viene sobre cómo sacar en los entrenamientos cuando no tienes tiempo. Pero hoy viene a actualidad. Os pongo un antecedente. Hace unas semanas, dos, creo, sí, se celebró la Strade Bianche, tanto la masculina como la femenina. Y a la tercera clasificada en la prueba femenina, a Kristen Fauner, la UCI ha tenido a bien descalificarla. Y es de lo que voy a hablar hoy. Así que, charquito, ya lo habéis visto en el título, la UCI a la vanguardia de la estupidez humana, que es una frase que vi el otro día en Twitter y me ha encantado. Así que voy a hablar 5 minutos al respecto. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón Cabecera y empezamos. Me acerco un poco más, que sepáis que estoy grabando con la webcam, está aquí la GoPro, el micro aquí, me ha puesto Mar ahí un foco. Pim pam, aquí te pillo, aquí te mato. Ya sabéis la frase de Judith, que os la repito muchas veces, actualidad le gana a todo. Bueno, Strade Bianche 2023, ya sabéis que ganó Demi Vollering a su compañera Kopecky, que hubo polémica porque se lo disputaron al sprint. En principio estaba previsto que ganase Kopecky, pero dijo Vollering: pues no sé por qué voy a tener que quedar yo aquí de segundona, lo peleo. Y tercera quedó Kristen Fauner, que había estado escapada hasta falta de 500 metros. Yo creo que en la subida de Santa Caterina, cuando le superan las dos de Swords, pero llevaba 30 o 40 kilómetros escapada. Una ciclista para la que quedar tercera en una prueba del nivel de Strade Bianche es un completo éxito. Bueno, pues todo bien. Podio, patatín, patatán, alegría por todos los mundos, sitios. Y la UCI ha decidido esta semana pasada descalificarla por el uso de un sensor de glucosa. Llevaba, creo que no era Super Sapiens, pero uno similar. Vale. El punto está en que efectivamente en junio de 2021 la querida UCI, la Unión Internacional de Ciclismo, prohíbe todo tipo de sensores que permitan por vía Bluetooth dar información relevante sobre los ciclistas. Sí que permite los de frecuencia cardíaca, pero prohíbe los de lactato y prohíbe los de glucosa. Es decir, todo lo que es Super Sapiens, el sensor de glucosa más conocido hasta el momento, porque lo utiliza Kipchoge, lo utiliza Christian Blumenfeld, lo utiliza Gustav Iden, lo utiliza Frodeno, pues lo prohíben. Curiosamente, y esto yo creo que los triatletas en ese sentido, afortunadamente, vamos a la vanguardia. Ironman, al mismo tiempo que la UCI lo prohíbe, pues firma un acuerdo y Super Sapiens ha sido patrocinador de Ironman y se puede competir en triatlón con el sensor sin ningún tipo de problema. Bueno, vale. Lo prohíben en 2021. No dan razones. Es decir, quedan prohibidos los sensores de medición de datos corporales, a excepción de la frecuencia cardíaca, pero no dan información. Me acuerdo que en su momento, ¿cómo se llama? Jonathan Bauters, ¿no? El de Education First dijo: todo aquello que no entienden, pues lo prohíben y Santas Pascuas. Y esta semana, a colación de la noticia, Super Sapiens, que ha sacado una nota de prensa diciendo: oye, que es que esto es salud, porque informamos. Bueno, punto importante, sí que lo permitieron para el uso de los diabéticos, porque como todos estos sensores de glucosa vienen de las mediciones que tienen que hacerse los deportistas con diabetes, pues dijeron: sí que se lo permitimos. Vale, pues veía una coña el otro día en el comunicado de prensa de Super Sapiens diciendo: esto va de salud, no va de rendimiento. Que tampoco hay por dónde cogerlo, porque sí, efectivamente, va de rendimiento. Cuanta más información tengamos de cuándo van cayendo nuestros picos de glucosa, pues mucho mejor. Bueno, ese es otro tema. Bueno, veía un meme, pues lo ponemos por aquí, que es de la UCI. ¡Ay! ¡Que venimos a ver dopaje! No, no, que yo no me dopo. Ah, no, que lo que venimos es a ver si estás utilizando tecnología que no conozcamos, o algo así. Era el meme. Por aquí os ha saltado. A mí, personalmente, me parece una auténtica chorrada, primero, que en 2021 prohibiesen la utilización de los sensores de glucosa y, segundo lugar, que descalifiquen a Kristen Fauner. Me podréis decir: oye, Diego, si hay una norma y se la está saltando, pues la descalifican y punto. Claro, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es del...
estás quitando un aparato que se puede comprar en cualquier momento, aunque por ejemplo Super Sapiens es cierto que aquí en España, en este momento, estoy grabando vídeo el viernes, lo estáis viendo domingo, pero hoy es 17 de marzo. A 17 de marzo Super Sapiens no se puede comprar en España, pero hay otros, por ejemplo está Glucovibes, que son gente del País Vasco, y hay más modelos, es del... Una tecnología que cualquier persona la puede comprar, que es legal. Es de utilizar un sensor de glucosa, todo el mundo se lo puede poner. O sea, yo, por ejemplo, puedo escribir Glucovibes. Lo he estado mirando antes de grabar el vídeo. Creo que cuesta 200 euros. Super Sapiens, las 18 semanas son 750 euros también. Me lo compro, me lo pongo, compito y Santas Pascuas. O voy en mi día a día. Es decir, estás prohibiendo una tecnología que ya está normalizada. Pero no la han prohibido en los entrenamientos. De hecho, cuando en la notificación de 2021 prohíben los sensores de glucosa y los de lactato, dicen en entrenamientos sí que se puede utilizar. Glucovibes he visto que lo utilizan en el Kern Pharma y el AG2R. Super Sapiens lo utilizan Ineos, Education First, Chris Froome. ¿Dónde vas, señores de la UCI? ¿O dónde vais? ¿Qué lógica tiene prohibir algo que es una mejora? En ese contexto, ¿por qué no prohíben los datos de frecuencia cardíaca? ¿O por qué no prohibieron en su momento los potenciómetros? El problema es que es una tecnología a la cual todavía no están habituados y dicen, oh, pues no lo sé, pero al mismo tiempo permites los micrófonos para poder hablar con el coche. ¿Tú entiendes algo? No lo sé. Yo creo que la descalificación es una chorrada. ¿Me podréis decir alguno? Si hay una normativa y se la han saltado, pues caca, que la descalifiquen. También lo entiendo, razonable. Es decir, oye, entiendo ese punto del si sabes perfectamente que no puedes utilizar el sensor, ahí sí que estás utilizando ventaja porque otros u otras compañeras no lo estaban utilizando. ¿Qué os parece a vosotros el tema? Si no estabais al tanto, pues ya sepáis que la UCI no permite los sensores de glucosa. En triatlón, insisto, sí que los podemos utilizar. ¿Qué os parece a vosotros la prohibición y la descalificación? A mí personalmente, una chorrada, insisto, lo habéis visto en el título. La UCI a la vanguardia de la estupidez humana, que es una frase buenísima. Ahí abajo, en los comentarios. Ya he dado mi opinión. ¿Un charco? No, no es un charco. Pero yo creo que todo lo que sea invertir en tecnología, todo lo que sea avanzar y tener la mayor información posible por parte de los deportistas y de sus entrenadores o de los directores de carrera en cuanto a trazar la estrategia para esa carrera, me parece muy interesante. Y esto personalmente me parece ponerle puertas al campo, porque es de él. Se normalizará, lo utilizaremos todo el mundo cuando los precios sean mucho más razonables, porque insisto, gastar de 700 euros en algo que te va a durar 18 semanas, pues tela. Creo que los de Super Sapiens dicen, no, este producto es ideal para los que compiten en Ironman o intentan bajar de 3 horas 30 en maratón. Luego nos venimos arriba y lo utilizamos los de 4 horas 20. Pero bueno, que no le voy a dar más vueltas. Que ahí abajo, en vuestros comentarios, a ver qué os parece la decisión de la descalificación de Christian Fulner y la prohibición en 2021 de los sensores. Y ya está. Insisto, el vídeo que os he dicho que iba a salir hoy, bueno, hoy cuando lo veáis vosotros, el domingo. Pues para el jueves que viene. Y el martes vuelve Juanpe. Botoncito de me gusta si os ha entretenido el vídeo. Suscribíos si no estáis suscritos. Campanita de marras para que os lleguen las notificaciones. Compartid este vídeo con quien queráis y os dé la gana. Y ya está. Espero que la tirada larga del domingo os haya ido bien. Sed buenos, entrenad y señores de la UCI, que ni pie con bola, como cuando con los calcetines, que no controlan ustedes. Bye.